¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. Para todas las personas que vienen siguiendo los videos, como ya sabrán, este es el video número 8 donde les enseño a crear un sistema de cobros por cuotas mensuales para tener controlado o tener como alertas qué facturas están vencidas, qué facturas están por vencer y qué facturas ya están pendientes o pagadas, ¿ok? Si eres de las personas que llegan por primera vez a este video, como en todos mis videos, recomiendo que te vayas a la descripción de este mismo video, en esta parte que dice mostrar más, ¿ok? Lo voy a acercar un poco y le das acá en mostrar más y te va a desplegar todos los videos que estamos siguiendo en orden, ¿ok? Lo vuelvo a decir, este es el video número 8 y estamos creando desde cero, paso a paso, el control de cobros en nuestra hoja de cálculo Excel, ¿ok? Todas las personas que han visto los demás videos ya saben todas las funciones y todo lo que es capaz de hacer, bueno, esta hoja de cálculo Excel. Si llegas por primera vez, en el primer video están todo lo que puede realizar este sistema en Excel, ¿ok? Desde el video número 2 ya lo comenzamos a hacer desde cero. Bien, vamos a continuar con esto. Para todas las personas que están siguiendo el orden de los vídeos, les vuelvo a repetir, este es el video número 8. Bien, en el video anterior, en el 7, nos habíamos quedado básicamente en la hoja de resumen, ¿ok? En esta hoja nosotros estábamos ingresando los datos, ¿no? Pero en sí, ¿qué hace la hoja resumen, no? Yo ya lo tengo desarrollado, totalmente desarrollado esto. Quiero que ustedes mismos observen qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora les voy a explicar en el trabajo ya hecho. Les comento que este ya vendría a ser prácticamente el último video para terminar y para cerrar este sistema o esta aplicación en Excel. Bien, si tienes alguna duda, si tienes algún problema, algún error con lo que estamos haciendo, te recomiendo que lo comentes, ¿ok? Vamos a hacer un video más, pero en ese video más lo único que vamos a hacer es responder todas las preguntas y si existe algún error, también lo vamos a solucionar, ¿ok? Así que te recomiendo que preguntes, que comentes y generes tu pregunta, porque después que cerramos este sistema en Excel, no creo que volvamos a hacer otro video, ¿bien? A menos que, bueno, que existan demasiadas preguntas. Bien, así que vamos a comenzar con esto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Vamos a pasar, por ejemplo, a registrar un cobro, por ejemplo, o vamos a vender un producto, ¿ok? Y quiero que vean qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a seleccionar todo esto, cualquier moto, cualquier vehículo, equipo, lo que quieran. La inicial le vamos a poner 1000 soles. Ok, lo ponemos 1000 soles, la modalidad le vamos a poner en 3 meses nomás. Bien, y la fecha inicial le vamos a poner la fecha de hoy día. Ahí está. Una vez que nosotros demos en calcular, ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Nos vamos a estados y acá están todas las facturas. Bien, luego de ese resumen también nos genera una fila con registro, se podría decir, ¿no? En este caso podemos observar, acá tenemos el valor de venta, la inicial y el monto pagado. No existe monto pagado porque no hemos pagado prácticamente, no está pagado ni una factura, ¿no? Pero el total pagado, que es básicamente la suma de esos dos, del inicial y del monto pagado, ¿no? Luego de eso tenemos la deuda, cuánto debe de los 30.000 soles, debe 29.000, y cuántas cuotas quedan restantes, son 3 cuotas que quedan restantes por pagar. ¿Qué pasa si nosotros lo pagamos, no? ¿Cómo lo pagamos? Ponemos la fecha, quiero pagar la cuota 1, apretamos enter y sale pagado. Me debería sumar automáticamente, se dan cuenta, monto pagado y total pagado ya acaba de subir, ¿no? Número de cuotas, 2 cuotas. Voy a pagar otra cuota mensual y acá también ya tengo 2, ¿no? ¿Cuántas cuotas me faltan? Me falta básicamente una cuota pagar, el total pagado 20.333 y la deuda 9.666, ¿no? Vamos a pagar la última cuota y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ahí está. Ya no debe nada ese cliente, ¿no? Y como pueden observar, me sale acá un pequeño margen de menos 0.0, ¿no? Eso se le puede controlar de esta manera. Bien, y
deuda cero. Una vez que esté deuda cero, se podría decir que ya están pagados todos, ¿no? Cuotas restantes 0, 0, como estamos observando. Bien, esto es lo que vamos a hacer al comenzar y luego de eso vamos a pasar a eliminar. Vamos a suponer que, bueno, que esta factura, todos estos, esta venta, lo hayan generado por error, ¿no? Quieren eliminar esa venta. Vamos a pasar a hacer un clic acá en ese botón. Esto es lo que vamos a hacer también el día de hoy. En este botón vamos a hacer un clic y vamos a eliminar. Acá me pregunta, introduzca el código a eliminar, dice. Bien, en este caso, como estamos trabajando con el código de venta, que es este, el código de venta, número de venta es el 1. Simplemente vamos a pasar a ingresar el 1 y le damos en aceptar. Luego de eso nos vuelve a preguntar, ¿se eliminará la venta mencionada? ¿Deseas continuar? Le damos en sí. Y fíjense que ahora hago un clic y me elimina uno, hago otro clic, me elimina otro y hago otro clic, me elimina otro y todos los datos, ¿ok? Como pueden observar nuevamente está vacío. Este es el botón que nos elimina y nos hace toda la magia, ¿ok? Es lo que vamos a programar. Básicamente es una macro. En realidad no es, no es nada del otro mundo. Es muy fácil de hacer. Lo vamos a hacer paso a paso. Y luego de eso el botón limpiar que vendría a ser este, ¿no? Y con eso ya prácticamente estaríamos terminando, ¿ok? Yo voy a cerrar esto y vamos a comenzar donde nos quedamos anteriormente. Esa es nuestra hoja de cálculo donde nos quedamos. Bien, en este caso faltaría poner el valor de venta, ¿no? El valor de venta va a ser básicamente el precio sería, ¿no? El precio que lo tenemos por acá. Pero en este caso tendría que ser el precio más los intereses, ¿no? Que vendría a ser. Por ejemplo, vamos a seleccionar otro producto. Podemos buscar, bueno, un cliente. Y vamos a poner cualquiera. En este caso vamos a poner CGL Honda. Bien. Y lo tenemos por acá. Vamos a dar una inicial de 1000 soles. 2, 3. Y listo, ¿no? En este caso ya lo tenemos. Las cuotas mensuales lo tenemos por acá. Serían básicamente 2340. Bien, vamos a sumar. Vamos a poner igual para pegar básicamente acá lo que vendría a ser el valor del equipo o el valor de la moto, que es en este caso, más los intereses, ¿no? Si le ponemos, vamos a poner un color rojo o amarillo, perdón, y lo vamos a acercar, ¿ok? Eso es muy sencillo. Vamos a poner igual. Y esto le vamos a multiplicar por el número de cuotas, ¿no? Ahí está. Y apretamos Enter. En este caso, más el número de cuotas, más la inicial sería, ¿no? Ahí está, lo tenemos. Apretamos igual, nuevamente, este por el número de cuotas. Vamos a poner paréntesis para que no se mezcle. Más la inicial. La inicial la tenemos por acá. Ahí está la inicial, ¿no? Y apretamos Enter. Y como pueden ver, son 5680 soles. Esto es lo que va a pagar el cliente, ¿no? Esto es lo que deberíamos tener acá en valor de venta, ¿ok? O el nombre que ustedes le quieran dar, ¿no? Bien, esto lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a nuestro código Visual Basic o a nuestra macro, ¿no? Apretamos Alt más F11 y lo tenemos en módulo, ¿no? ¿Se acuerdan? Era el módulo calcular. Acá está. Yo lo tengo en el módulo 2, ¿no? Acá a la izquierda, módulo 2. Y acá está la macro calcular. Bien. En este caso le habíamos puesto un comentario que dice copiando datos, tabla, resumen. Vamos a pegar ese dato. Lo tenemos por acá. Es la J y la fila 21, ¿ok? J21. No se olviden J 21, columna J, fila 21. Nos vamos nuevamente a nuestro Visual Basic y acá vamos a pasar a seleccionar, ¿no? Vamos a poner por acá, le podemos poner precio más precio y por acá más impuesto, ¿no? O interés, más interés le vamos a poner, ¿ok? Eso lo vamos a poner range y era la J 21, ¿sí? ¿Se acuerdan? J 21, ¿no? Me acerco un poco y ahí está. Esta es la variable que estamos poniendo, ¿no? Precio más interés. Ahí está. La range J21. Nos aseguramos que sea S. Lo tenemos por acá. A ver, sí,
La J21, sí, sí es la J21. Bien, una vez que estemos acá, vamos a bajar acá donde dice copiando datos a tabla resumen. ¿Lo estamos observando? Sí, ¿no? Ahí está. Pero vamos a copiar primero esto, precio más interés. Copiamos y lo vamos a pegar por acá, ¿ok? Pero, ¿dónde lo vamos a pegar? Básicamente necesitamos saber dónde nosotros vamos a pegar esto, ¿no? Y lo vamos a pegar en resumen, pero en la H5. H, columna H, ahí está, lo estamos observando, y fila 5, ahí está, H5, ok, vamos acá, lo tenemos acá en el Visual Base, H5, vamos a poner por acá, range, voy a acercar un poco esto, entre comillas, y vamos a poner H5 y vamos a igualar, ¿no? Ya lo tengo copiado, y dice precio más interés, ok. Vamos a ver si esto está copiando, está trabajando bien. Como ya tengo los datos, simplemente vamos a darle en calcular. ¿Ok? Es el código 10. ¿Se acuerdan que el código lo estamos poniendo acá? Es el código 10. Le damos calcular y nos fijamos y ya tenemos, ¿no? Ahí está. Sí nos está pegando, básicamente. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí nos está copiando 5680 y por acá en estados también lo tenemos, ¿no? Código 10. Acá está el número, el nombre del código 10, ¿no? Las dos cuotas lo tenemos acá. Y ya tenemos el siguiente dato. La inicial también lo vamos a copiar. Lo hacemos de la siguiente manera. Este sería el H5, ¿no? Alt más F11, el H5. Vamos a ir poniéndolo por acá. Range H. No, este no es el H5, a ver, este es el I5, sí, el columna I, sí, lo voy a acercar un poco, columna I, y fila, ahí lo tenemos, 5, ¿no? Ahí está, vamos a ir al F11, y I5 es acá. Me acerco un poco, y ahí está, range I5, ¿ok? ¿Qué dato es lo que vamos a copiar? Vamos a poner acá, inicial. Ya lo tenemos acá, ¿no? Ya lo tenemos acá con el nombre de inicial. Eso lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá, ¿no? En lo último que creamos. Y lo pegamos. Ya lo tenemos acá el código. Range I5 igual a inicial. Vamos a ver si nos está copiando. Vamos a eliminar esto. Y vamos a calcular nuevamente. Le damos calcular. Y ya tenemos el inicial, ¿no? Ahora es la factura 11. Acá también lo tenemos, el 11, ¿no? La anterior era la 10 y ahora es la 11. Ahora sí, ya tenemos todos estos datos, ¿ok? Pero acá falta algo, ¿no? Si se dan cuenta, quiero que vean esto. Tenemos Mundo Libros y CGL Onda. Si ponemos otros datos, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner, por ejemplo, Construcciones ABC, ¿ok? Construcciones ABC. Y por acá vamos a poner Suzuki. Y le damos en calcular. Quiero que vean que hasta el momento me está chancando los datos, ¿no? Ponga lo que ponga, fíjense que ha cambiado de dato, me está chancando. Es porque nosotros necesitamos básicamente insertar una fila, ¿no? Necesitamos insertar una fila. Ese código nosotros ya lo hemos generado anteriormente. ¿Cómo podemos insertar una fila? Apretamos Alt F11 y lo tenemos por acá, ¿no? Acá está el código. Este código que ven acá, lo voy a acercar un poco, ustedes ahí búsquenlo. Todo este código que ven acá me inserta una fila. ¿Para qué le vamos a crear si ya lo tenemos, ya no? Simplemente vamos a copiar, copiamos y lo pegamos antes de antes de copiar los datos, ¿ok? Lo ponemos acá y este 55 básicamente es el número de fila. Vamos a guardar, vamos a ver en qué fila está. Está en la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá me tiene que insertar primero, ¿ok? Vamos a ver. Primero me inserta y luego, después que me inserta, me copia todos estos datos, ¿ok? Vamos a guardar y cerramos esto y vamos a probarlo, ¿ok? Le damos en calcular. Fíjense que ahora ya me insertó, ¿no? Pero me está insertando dos datos. A ver, vamos a ver nuevamente qué pasa. Le damos en calcular y nuevamente me está insertando dos datos. Eso es porque estamos básicamente en el for. Vamos a ver qué pasa acá.
como pueden observar, estamos dentro del for de cuotas, ¿no? En este caso vamos a sacar todo este código y le vamos a copiar afuera del next, ¿ok? Lo copiamos acá, lo vamos a pegar ahí, y este comentario, para que no se confundan, también lo vamos a pegar acá, ¿ok? De esta manera prácticamente ya tendríamos solucionado. Eso lo pegamos, todo esto que está copiando en la hoja de tabla resumen, después del el next i, ok, lo vamos a guardar y quiero que vean ahora si esto está funcionando. Cerramos esto, eliminamos desde cero y le damos calcular. Ahora sí tenemos un dato, podemos observarlo, ya tenemos un dato. Vamos a probar nuevamente y vamos a cambiar de producto, de nombre cliente y producto, ok. Cualquier otro, le voy a poner Cuatrimoto y le damos en calcular. Y ahora tenemos 1, 2. Ahora sí nos está creando correctamente, ok. Ustedes lo prueban si quieren. Esto ya está funcionando bien. Y ahora sí, vamos a pasar a este lado, de no, al lado de monto pagado, ok. En este monto pagado vamos a poner básicamente una función sumar sí, ok. Es una función sumar sí que nos va a sumar de acuerdo al código de venta, ok. Pero antes quiero que vean ustedes qué nombre tiene esta tabla. Vamos a eliminar estos datos antes porque estamos creando cada rato para que no se confunda, ok. Lo eliminamos, venimos acá y esto también lo eliminamos, todo lo eliminamos. Bien, ya lo tenemos vacío nuevamente y vamos básicamente a esta columna, ¿no? La J5, que es monto pagado. Bien, yo lo voy a hacer como siempre en un bloc de notas, el código o la función, para que ustedes lo puedan ver totalmente. Voy a poner letra 26, ok, un poco más grande creo, 28, bien. Vamos a hacer la función sumar sí conjunto. Vamos a poner un igual y vamos a poner sumar punto sí punto conjunto, ok. Una vez que tenemos eso, vamos a abrir paréntesis. Pero antes quiero saber qué nombre tiene esta tabla, toda esta tabla. Hacemos un clic en donde sea, en cualquier parte de la tabla, y nos vamos a la opción que dice acá diseño, ok. Ahí está diseño, hacemos un clic y acá nos aparece el nombre de la tabla, ¿no? Esto se llama estados, ¿ok? La tabla se llama estados. Lo tengo acá, nuevamente, estados. Bien, vamos a comenzar con esto. Ahora sí, vamos a poner igual sí, punto conjunto. Bien, ahora sí, comencemos con esto y vamos a poner el nombre de la tabla. En este caso se llama estados, ¿ok? Ponemos estados y abrimos corchetes. En este caso vamos a contar o vamos a sumar las cuotas mensuales que ese cliente viene pagando, ¿ok? Eso está en estados. ¿Qué nombre tiene? Lo tengo por acá. Creo que es las cuotas, ¿no? Acá se ponen las cuotas. Vamos a ingresar un dato nuevamente, a ver. Es acá en cuotas mensuales. Acá está el monto, ¿no? Lo podemos observar, ahí está. Las cuotas mensuales. Este nombre de cabecera que vemos acá es el nombre que vamos a poner ahí, ok. El cuotas mensuales. Regreso acá y acá está, ¿no? Acá voy a poner cuotas mensuales, tal y como está. Si está con mayúscula, si está con minúscula, igual. El primero con los primeros con mayúscula, ¿no? Ahí está, lo tengo acá, cuotas mensuales. Una vez que tenemos eso, esto lo vamos a calcular básicamente. ¿Con qué le vamos a comparar los criterios? Esto es lo que vamos a sumar y los criterios lo tenemos por acá, ok. Esto lo vamos a sumar con el número de ventas, en este caso con el código, ok. Vamos a poner acá este nombre que lo tenemos, cot venta. Si ustedes lo tienen de otro nombre, lo ponen, ok. Vamos a pasar acá y vamos a poner nuevamente estados. Vamos a copiar todo esto y lo ponemos por acá. Bien, estados, pero en este caso se llama cot venta. Bien, en este caso se llama cot venta. Lo tengo por acá, cot venta, con un guión. Bien,
Con un guión, sí, ahí está. Este es el primer criterio que nosotros básicamente vamos a comparar. Eso lo vamos a comparar con este criterio de acá, ¿no? Con este que tenemos acá. Pero este también es una tabla, ¿no? ¿Y cómo hacemos este llamado o referencia a esa tabla? Vamos a poner los corchetes. Abrimos corchetes. Como estamos en esta misma tabla, no es necesario poner el nombre de la tabla, ¿no? Como es en este caso de estados. Simplemente abrimos corchete y ponemos por acá un arroba, ¿ok? Este arroba significa que va a recorrer toda la columna, en este caso que es venta, cod venta, ¿no? Ahí está, arroba. Volvemos a pegar los corchetes. Esto para no confundir. Lo voy a copiar por acá. Solo quiero los corchetes, ya, a ver, esto está que me genera problema. Y ahora sí, copio esto y lo pegamos por acá. Ok, ahí. El arroba abre nuevamente corchetes, ok. Acá dentro de los paréntesis vamos a poner el nombre que está acá en esta tabla, ¿no? El code venta, el nombre de cabecera, ¿ok? Lo tenemos por ahí, code venta. Y lo vamos a poner por acá, code venta. ¿Ok? Una vez que ya lo tengamos ahí, ahora sí vamos a pasar por acá. Vamos a poner punto y coma. Esos son los básicamente los dos primeros criterios. Luego de eso, vamos a ir nuevamente a la tabla de estados. Vamos a abrir corchetes. Sí, ya me salió el corchete. Vamos a abrir corchetes. Y acá lo vamos a hacer un segundo criterio. Que haya sido pagado, ¿no? En este caso, solo me va a sumar si en este caso esto, por ejemplo, el estado de factura me dice pagado, ¿no? Por ejemplo, así. Si esto me dice pagado, entonces me va a sumar solo este. Si acá, por ejemplo, está también pagado, me va a sumar esos dos. Y para eso tenemos que poner un criterio, ¿no? Ese criterio lo vamos a poner acá, que es estados. Y acá bueno, en el medio de los corchetes vamos a poner la cabecera, ¿no? En este caso la cabecera se llama estado de factura. Estado de factura, ¿ok? Vamos acá y ponemos estado de factura, tal y como está, ¿ok? Si no genera un nombre, si le sale error, es porque no han puesto el nombre correcto de la cabecera, ¿ok? Y eso, ¿a qué tiene que ser igual? Esto tiene que ser igual básicamente a pagado, ¿ok? Lo que nos he hecho acá es hacer dos condiciones con sumar sí conjunto, ¿ok? Por eso el sumar sí conjunto te sirve mucho para que hagas más de dos condiciones, ¿no? Una, dos, tres, las condiciones que tú quieras, básicamente. Bien, lo tenemos por acá. Esto ya lo podemos copiar. Lo copiamos y lo ponemos aquí en monto pagado, ¿ok? Estamos, sí, no he copiado todo. A ver, vamos a poner más pequeño esto. No he copiado todo. Bien, ahora sí. Copiamos esto y pegamos acá. Y apretamos Enter. Y como pueden observar, ya me está sumando acá, ¿no? Ya lo podemos observar. Los dos están pagados. En este caso, por ejemplo, si yo elimino uno, ya no me debería sumar, ¿no? Ya se acaba de bajar. Voy a eliminar esto también. Y acá debe aparecer cero, como estamos observando, ¿no? Lo que nos he hecho acá, quiero que observen, es utilizar la función sumar sí conjunto de Excel. Estamos aplicando dos condiciones. La primera condición es, nos dice acá el rango de suma, ¿no? Ahí lo tenemos, el rango de suma. El rango de suma es este lo que queremos sumar, ¿no? Toda esta columna es lo que queremos sumar, ¿ok? Luego de eso, acá nos dice el rango de criterios. El primer criterio es que este código, lo tenemos por acá, que este código, el código venta, se parezca o sea igual, perdón, sea igual a este código. ¿Ok? Eso es el primer criterio. Y luego el segundo criterio
es que esta columna que vemos acá, la columna de estado de factura, sea igual a pagado. Eso lo podemos observar acá, ¿no? Estado de factura igual pagado. Parece un poco confuso cuando recién estás aprendiendo, pero cuando ya lo vas practicando, esta función te ayuda enormemente cuando tienes más de un criterio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 criterios que, bueno, que quieras comparar, se podría decir, ¿no? Con eso ya tendríamos el monto pagado, ¿no? El total pagado vendría a ser igual a el monto pagado más la inicial, ¿no? Y ponemos enter. Y como no tenemos se podría decir un monto pagado ni una cuota pagada, aparece solamente la inicial. La deuda va a ser igual a, por ejemplo, el total pagado, no, el valor de venta menos el total pagado. Apretamos enter y ya tenemos la deuda, ¿no? Y ahora sí, las cuotas restantes, ¿no? Las cuotas restantes va a ser básicamente, se podría decir prácticamente igual que el monto pagado, pero ya no vamos a utilizar la función sumar sí, sino vamos a utilizar la función contar sí, ¿ok? Eso lo vamos a hacer por acá. Lo podemos hacer también acá en el Excel, en el bloc de notas, sí. Y después les explico, ¿ok? Lo vamos a hacer en esta parte. Bien, lo voy a agrandar un poquito más para que puedan observar. Bien, vamos a poner por acá igual contar sí, punto conjunto. Bien, una vez que tengamos eso, abrimos paréntesis y acá vamos a poner la tabla estados. No se olviden el nombre de la tabla. Tabla estados y abrimos en esta parte los paréntesis. Luego de eso, acá vamos a hacer el rango de, bueno, de lo que queremos contar. En este caso, lo que queremos contar es, se podría decir, el código de venta. Sí, podríamos contar el código de venta que se parezca a este código, ¿no? Vamos a poner por acá, a ver, estados, se llama COD venta, no se olviden. El nombre de la cabecera, si lo cambian, esto podría fallar. COD venta. Y ponemos por acá, en medio del paréntesis, COD venta. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué tiene que ser igual? Básicamente tiene que ser igual, abrimos paréntesis. Y vamos a poner el arroba, nuevamente paréntesis. Y acá sí vamos a poner el nombre de esa tabla, ¿no? Nuevamente acá también es COD venta. ¿Ok? Ya no ponemos la tabla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esta tabla, ¿no? No es necesario ponerle su nombre. Vamos a poner COD. Ahí está, COD venta. En todos mis videos digo, el arroba compara básicamente un dato con todos esos datos. ¿Ok? Si le quito el arroba, esto no me va a funcionar porque me va a agarrar toda la columna, ¿ok? Si hay más datos, me va a agarrar toda la columna y puedo tener problemas, ¿no? Ahora sí, le ponemos tal y como está acá. Y ahora sí, lo único que tendríamos que agregar sería la fecha de pago, ¿ok? Lo vamos a poner por acá, punto y coma. Y nuevamente el nombre de la tabla es estados. En mayúscula está, si está en minúscula lo ponen en minúscula y vamos a poner estados. Nuevamente abrimos paréntesis y vamos a estados, ¿ok? Estados, tenemos por acá la fecha pago. Eso es lo que vamos a poner, fecha pago, tal y como está el nombre acá, fecha pago. Vamos acá y ponemos fecha espacio pago, ¿ok? Así está, nos verificamos nuevamente y ahí lo tenemos, ¿no? Fecha pago. Ahí lo tenemos. A ver, lo tengo por acá. Y la fecha pago. Y podemos poner punto y coma y ahí vamos a cerrar. Vamos a copiar todo esto nuevamente. Lo vamos a poner más pequeño. Vamos a copiar esto, copiamos y lo pegamos en esta parte.
y lo pegamos ahí, ¿no? A ver, no se me pega. Y apretamos Enter. Bien, cuotas restantes, podemos observar que son dos cuotas restantes, ¿no? Si, por ejemplo, pagamos uno, ya debería ser una cuota restante, lo tenemos ahí. Y si pagamos esta también, que son solamente dos cuotas, ya vendría a ser este cuota restante. A ver, voy a acercar un poco. Cuota restante 0 y deuda también vendría a ser 0. Como les digo, al inicio esto es un poco medio confuso. Si no entienden, pueden preguntarme nuevamente y en el siguiente vídeo, que sería prácticamente el último, donde respondo las preguntas, ahí les estaré respondiendo nuevamente, ¿ok? Les vuelvo a explicar, tenemos la función contar.si conjunto, ¿ok? Esto va a contar, acá está, el rango que va a contar es de la tabla estados de la columna cot venta, ¿no? Eso lo tenemos por acá, de la columna cot venta. Esto nos va a contar. Bien, ¿y qué es lo que vamos a comparar acá? Y esto lo vamos a comparar, ahí está, ¿no? El criterio 1 con este código, que vendría a ser el mismo, ¿no? Y acá tenemos el siguiente criterio, que es de la tabla estados, fecha de pago, ¿ok? Y lo tenemos por ahí. Bien, ahora sí. Y con esto ya tendríamos funcionando todo bien. Vamos a generar otra. Le voy a poner, por ejemplo, por acá 3 cuotas. Y le damos en calcular. Fíjense que ya tengo acá el nuevo resumen, ¿no? Con otro cliente. Pero en este caso no ha pagado nada. Monto pagado nada. Total pagado nada. Deuda, ahí está. Intacta la deuda. Y las 3 cuotas. Por ejemplo, si yo pago una de estas facturas. Enter. Y ya lo tenemos por acá, ¿no? En este caso ya nos acaba de restar una. Y voy a pagar otra. Y tenemos por acá solo una cuota restante, el 1, ¿no? Hasta ahí, como pueden observar, está funcionando todo bien. No creo que tengan problemas. Bien, una vez que tengamos eso, ya tenemos funcionando básicamente la tabla, funcionando bien la tabla estados y la tabla resumen, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a hacer este botón, que vendría a ser el botón eliminar. Bien, lo tenemos por acá. Si en caso ustedes crean, por ejemplo, facturas que no facturas que han creado erróneamente o simplemente quieren eliminar toda esa venta, pueden utilizar este botón, que vendría a ser el botón eliminar, ¿ok? Para eso vamos a crear una macro, y esta macro obviamente tiene un código, ¿no? Vamos a apretar nuevamente el Alt más el F11, ¿ok? No se olviden, voy a poner, siempre lo pongo por acá para que no se olviden. Bien, ahí está, el Alt más el F11. Apretamos eso y nos salta la ventana de Visual Base. Perdón, lo acabo de crear mal. Alt F11 y lo tenemos por acá. Bien, vamos a crear otro módulo. Podemos crear otro módulo o simplemente lo podemos poner abajo, ¿no? De esto, abajo del ensub, que ven acá, en sub. O simplemente creamos otro módulo, como quieran. Vamos a crear otro módulo para que estén más ordenados. Bien, nos vamos a esta parte superior, inferior, superior, izquierda. Y le damos en módulo. Y se nos crea un módulo automáticamente, el módulo 5. Lo tenemos por ahí. Bien, vamos a crear por acá una macro. Le vamos a poner un nombre. El nombre, por ejemplo, sub, eliminar, no sé, ¿qué podemos poner? Eliminar, factura, vamos a poner, ok, el nombre que ustedes quieran, y esto lo cierran con ensub o ensub en español, ensub en inglés, ¿no? Ahí está, ya lo tenemos por acá. Y por acá vamos a poner, por ejemplo, una alerta de esta manera, o una ventana. Quiero que vean qué es lo que vamos a hacer, esta ventana, ¿no? Si le doy acá, por ejemplo, fíjense que me lanza esta ventana. Bien, estamos observando. Este es básicamente un cuadro de entradas, creo que es el nombre. Pero es un input box, ¿ok? Un cuadro de entradas. Bien, lo vamos a cerrar y voy a eliminar esto. Ahora sí. Acá, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a poner, le vamos a asignar una variable que se llama palabra.
¿Ok? Palabra o código vamos a poner mejor, ¿ok? Porque acá vamos a ingresar el código. Ponemos código, ponemos igual y esta es la palabra mágica, ¿no? Input box. Lo tenemos por ahí, input box. Acá abrimos paréntesis y vamos a poner lo siguiente. Dos comillas y vamos a poner la palabra que nosotros queremos que salga, ¿no? En este caso vamos a poner ingrese el código. Ahí está. Pongo una coma y este va a ser el título de mi... Esto va a ser el título de mi ventana. Por ejemplo, voy a poner por acá el tío Tech, ¿no? Y hasta ahí lo podemos dejar, ¿bien? Vamos a probar esto para que ustedes mismos lo vean. Guardamos. Y lo vamos a jalar con este nombre. No se olviden que dice eliminar factura. ¿Ok? Cierro acá. Y me voy básicamente donde quiero que aparezca. Voy a eliminar esta macro que se ha creado. Y está acá, ¿no? Ahora sí, nos vamos acá a la imagen, clic derecho y le damos en asignar macro, ¿ok? Y vamos a buscar el nombre acá. El nombre se llama eliminar factura. Lo tenemos ahí y le damos en aceptar. Ahora sí, si hacemos un clic, fíjense qué pasa. Ya me empieza a aparecer la ventana, ¿no? Y acá tenemos que ingresar el código. Acá, este es el texto que le hemos puesto y este es el título que dice el tío Tech. Esto ustedes pueden modificarlo, cambiarlo y ponerlo a su antojo, lo que ustedes quieran, ¿no? Voy a eliminar esto por error. Bien, ahora sí, continuamos con esto y ya tenemos el código ahí. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a hacer una pregunta, ¿ok? Le vamos a preguntar si es que no es vacío. Porque ¿qué pasa si nosotros ingresamos un dato vacío, ¿no? Esto nos arrojaría error. Pero como no está programado aún, no nos arroja error si aceptamos, ¿no? Pero la primera pregunta que le vamos a hacer es que este cuadro que vemos acá, esta caja de texto, no entre vacío. O sea que no, si es que no pone nada de texto, que no proceda, se podría decir, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Vamos a poner por acá, sí, código. El if es sí, no se olviden, if, que es sí, código, es diferente. El diferente se expresa con estos signos, ¿no? Los signos de menor y los signos de mayor, tal y como le ven. Y vamos a poner una palabra que significa, que se escribe empty, ¿no? Creo que así se lee en inglés. Esto en español significa vacío. Si es diferente de vacío, entonces ponemos la palabra them, que en español es entonces también. Entonces que ejecute el siguiente código. Bien, una vez que ponemos eso, tenemos que cerrar esto. End if. ¿Ok? Y ya lo tenemos hasta ahí. Vamos a poner, por ejemplo, un mensaje para ver si está ingresando hasta esta parte el código. Lo ponemos por acá. MSG box. Y en el centro vamos a poner, por ejemplo, ingresó a esta parte. Esto es una alerta para ver si está funcionando. Bien, vamos a ver qué pasa. Lo guardamos y cerramos. Damos un clic acá y nos ejecuta la macro. Y por ejemplo, si apretamos cualquier cosa, aceptamos, nos sale el mensaje, ¿no? Ingresó a esta parte. Pero si no apretamos, por ejemplo, voy a depurar esto porque todavía no está. Sí, estamos en pleno proceso todavía. Le damos un clic acá. Y por ejemplo en esta parte podemos poner, no vamos a poner nada. Fíjense que ya no me aparece el mensaje. ¿Por qué? Porque no, el código no está ingresando, ¿no? Si vuelvo a ingresar cualquier cosa, me aparece el mensaje, ¿ok? Si no ingreso, no me aparece el mensaje, ¿no? Y ahí está, como lo estamos observando. Bien, vamos a continuar con esto. Apretamos Alt F11. Ahora sí, puedo borrar este mensaje, ¿no? Esto es para saber nomás. Si es que el código ha ingresado. Bien, si ha ingresado un código, si ha ingresado un texto o lo que sea, vamos a hacer otra pregunta, ¿ok? Una pregunta donde le digamos si es que verdaderamente desea eliminar este código, ¿no? O esta venta o esta factura que vendría a ser en este caso. Vamos a crear otra variable, la variable respuesta. Ahí está. Y vamos a poner un mensaje box. Que es básicamente lo mismo, ¿no? Y le vamos a preguntar acá nuevamente.
desea eliminar la venta en este caso. Y por acá le vamos a poner continuar. En realidad el texto desea eliminar la venta, creo que ahí nomás está bien. En realidad el texto que le pongan ahí, eso ya es cosa de ustedes, ¿ok? Voy a poner una coma y un guión abajo y voy a apretar un enter. Cuando apretas un enter siempre tienes que poner este guión abajo para como quien diciendo, el código continúa abajo. Bien, y lo vamos a poner por acá para no alejar la pantalla. Bien. Una vez que tengamos ahí, vamos a escribir lo siguiente, tal y como lo voy a escribir yo. Voy a poner question, ¿no? Más VB, yes, no, ¿ok? Y por acá el título de ese casillero, ¿ok? De esa ventana. Voy a poner, por ejemplo, nuevamente acá el tío Tech. Acá ustedes también pueden poner lo que quieran. De ahí se van a dar cuenta en dónde aparece. Y acá también pueden poner lo que quieran. Bien, estos simplemente son títulos de nuestra, básicamente de nuestras ventanas. Vamos a ver ahora qué pasa, ok. Guardamos esto y hay un error acá. A ver, el error lo tenemos bien. El error básicamente lo acabo de identificar, está en este paréntesis, ¿no? Como lo estamos observando, que hay un paréntesis. Este paréntesis debe terminar en esta parte, ¿ok? Acá debe terminar el paréntesis, ¿bien? Inicias, abres paréntesis con el mensaje box, con el MSG box, y lo cerramos acá, ¿ok? Por error lo había puesto por acá. Bien, ahora sí, vamos a ver qué pasa con esto y corremos nuevamente el código. Hacemos un clic acá y ponemos cualquier cosa por el momento y aceptamos. Y fíjense que nos aparece esta alerta. Nuevamente nos pregunta, ¿desea eliminar la venta? Y por ahí le ponemos el texto, ¿desea continuar? ¿No? Si le damos sí, básicamente ya nos tendría que estar eliminando todas estas las tablas según el código que nosotros le vamos a indicar, ¿no? Esto va a funcionar, ojo, esto va a funcionar según el código que nosotros le ingresemos, ¿no? En este caso el código lo tenemos por acá. Nuevamente al F11. Y hasta ahí ya tenemos dos preguntas, ¿no? Ahora sí, vamos a poner por acá, si nuevamente preguntamos, respuesta, que vendría a ser esto. Voy a acercar esto, a ver. Vamos a acercar esto. Si respuesta, esto, si respuesta es igual, en este caso es igual a V a esto, ¿no? A ver. Acepto, me bota error y es igual a esto, ok, a VB yes. Eso quiere decir que si es que nosotros le hemos dado en sí, ¿no? Que vendría a ser continuar. Si es igual a sí, le vamos a poner entonces un dem, ¿no? Que vendría a ser entonces. Y vamos a cerrar el código nuevamente acá. End if. Cerramos el código. Y por acá le podemos poner también un else, ¿ok? El else básicamente sirve, si es que no cumple esto, va a pasar acá, ¿ok? Si es que no es yes, obviamente que va a ser no, ¿no? Y si es que es no, que ahí termina el código. O sea, que no haga nada más, ¿no? En este caso, para que salga de todo el código, vamos a poner exit sub, ¿ok? Que termine el código. Ahí está la sintaxis, tal y como lo estamos observando. Bien, nuevamente estamos acá. Y si es que es yes, en esta parte le voy a poner más adentro. En esta parte, en todo este de acá, en todo este espacio, va a ir el eliminar fila. Bien, en este espacio vamos a eliminar todas las filas según el código que hemos introducido. Bien, vamos a hacer el siguiente código. Ustedes copien tal y como está. Vamos a poner número datos. Ok, vamos a ver cuántos datos hay en esa tabla de la que vamos a eliminar. Ponemos igual y acá vamos a poner la hoja, en este caso de estados. La hoja de estados. Ahí le estamos observando estados. Y como sabemos qué hojas estados, lo tenemos por acá. Acá está, buscamos estados. La hoja estados es la hoja 4. Ahí está el nombre, ¿no? Y le vamos a poner hoja 4.
punto range, esto cópienlo igual, cópienlo tal y como, lo voy a como lo voy a programar yo. Y acá vamos a poner la columna, ¿no? En este caso la columna de estados vendría a ser la columna Q, ¿no? Que es en este caso, lo tenemos por acá. Bien, vamos a poner la columna Q, ¿sí? Ponemos la columna Q acá. Ponemos dos comillas y ponemos Q, ¿ok? Esta es la que nos va a contar es en la columna Q cuántos datos hay, ¿ok? Y ponemos por acá el I. Y luego de eso ponemos rows. Esta es toda la sentencia para que nos copie, para que nos cuente cuántos cuántos datos hay en esa columna, ¿no? O en qué filas esa columna. Ponemos por acá count. Y acá, ¿no? Vamos a poner desde el inicio hasta el final. ¿Cómo hacemos eso? End. Abrimos paréntesis. Y ponemos por acá XL up. ¿Ok? La primera mayúscula y la segunda minúscula. Punto row. Toda esta sentencia no necesitan saber nada más. Simplemente copienle, ¿ok? Este es el nombre de la hoja de estados, que ya la hemos observado acá, hoja 4. Y por acá el Q vendría a ser la columna Q que vamos a contar, ¿no? Y con toda esa sentencia contamos cuántos datos hay. Esto lo podemos probar. ¿Cómo lo probamos? Con un mensaje, obviamente, ¿no? MSG box. Y acá vamos a poner número datos. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Guardamos. Y quiero que vean eso. Esto me va a contar, me va a decir que hay datos básicamente hasta las 4, 5, 6, 7, hasta la 9. Ven acá, esta es la fila 9. Esto me tiene que devolver el número 9. Le damos acá. E ingresamos cualquier cosa, aceptamos y le damos en sí. Y fíjense que me ha devuelto la 9. ¿Se dan cuenta? Si yo agrego más datos, le damos en calcular. Ya no tengo, tengo hasta la 12. Ahora tengo datos hasta la fila 12. Quiero que lo vean. La fila 12. Le damos nuevamente acá. E ingresamos cualquier cosa. Aceptamos. Le damos en sí. Y ahora tengo el mensaje de la fila 12. Eso nos devuelve la fila, el nombre de la fila, el número de la fila, hasta donde nosotros tenemos datos. De esta manera nosotros podemos recorrer esta tabla y ver qué datos, qué tablas, qué filas, perdón, tienen el código que estamos ingresando, ¿no? Y de esa manera va a pasar a eliminar, ¿ok? Vamos a seguir con esto, apretamos Alt F11. Y ya estamos acá, ¿no? Ahora sí, este MSG box lo vamos a eliminar. Bien, lo eliminamos y lo dejamos a esto tal y como está. Bien, una vez que lo tenemos ahí, vamos a pasar a recorrer nuestra... vamos a pasar a recorrer nuestra, todas nuestras filas según este número de datos, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Con un for, ¿ok? Este for básicamente es un bucle y por acá le vamos a poner fila. Bien, ponemos igual y le ponemos 4. Ponemos hasta el 4. Creo que es el 4. A ver, vamos a ver. El 4 es que comienza. Sí, no, en este caso es 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Y que nos cuente desde el 5. Ok. Ahí está. ¿Por qué desde el 5? Porque desde acá comienzan los datos. Desde el 4 para arriba son encabezados y no queremos que elimine, ¿no? Solo queremos que elimine desde el 5 hasta abajo, ¿ok? Es por eso que le ponemos el número 5. Ahí está, el 5. El 4 es encabezados. Vamos a poner el número 5. Le ponemos desde el 5 que nos recorra hasta el número de datos, ¿no? Lo vamos a copiar y lo pegamos hasta el número 5. Una vez que he recorrido esto, ¿cómo lo podemos cerrar esto? Lo cerramos con el next, ¿ok? Con eso cerramos el for, con el next. Luego de eso, acá vamos a preguntar que se parezca básicamente, ¿no? Vamos a poner if. Por acá vamos a poner sales. Ustedes vayan copiando y luego les explico, ¿ok? Y cells en la dentro de sus propiedades vamos a poner la fila que estamos acá. Esta fila es una variable que acabamos de crear,
¿ok? Lo copiamos y lo pegamos acá. Una vez que lo pegamos acá, vamos a poner coma y esta es la columna que vamos a eliminar. Esto le vamos a poner en números, ¿ok? Vamos a contar qué columna es. Estamos trabajando en base al código de venta porque es de acuerdo a esto es lo que vamos a eliminar. Vamos a contar qué columna es. 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. La columna 17 es la que vamos a eliminar. Se cuenta desde el inicio, desde la A, ¿ok? Entonces, la Q es la 17, ¿ok? La columna 17. Eso lo pegamos por acá. Y lo ponemos número 17. Bien, una vez que esté el número 17, vamos a poner punto value. Lo dejamos ahí. Igual a el código, ¿no? El código que está acá. Igual a este código. A ver, voy a acercarme un poco. Igual a este código. Esto lo copiamos y lo pegamos acá. Bien. Ahí está. Falta, en realidad falta cerrar este if. ¿Cómo lo cerramos? Con end if. Ahí está. Ya lo tenemos. Sí, entonces acá faltaría la palabra ten, ¿no? Que vendría a ser entonces. Bien, esto es toda la sintaxis que vemos acá. El 17 es la columna que queremos eliminar. Bien, ahora sí. ¿Cómo eliminamos esto? En realidad ya está todo el código. Es muy fácil. Rows. Ponemos rows. Y acá vamos a poner la fila. Bien, ahí ponemos la fila y punto delete, ¿no? O delete en español. Y vamos a ir descontando uno a cada fila. ¿Por qué? Porque cada vez que se elimina, básicamente va quedando uno menos, ¿no? Es por eso que vamos a ir descontando. Bien, lo dejamos ahí y hasta ahí yo pienso que ya está esto funcionando, ¿no? En caso que no les funcione o nos vamos a asegurar con esto, vamos a declarar la variable código. Bien, vamos a poner dim código como stream, ok, ya lo tenemos ahí y ahora sí, esto vamos a pasar, pero antes vamos a poner un mensaje por acá, ok, para ver si está ingresando y vamos a ver cómo nos va eliminando. MSG box, vamos a poner eliminando, vamos a correr esto, vamos a correr eso con un clic acá. Bien, vamos a poner el código. El código no se olviden que es este, el 333. O si quieren eliminar el 22. Bien, vamos a eliminar por ejemplo el código 3. Los que están acá. Le damos aceptar y le damos en sí. Fíjense, me dice eliminando, acepto, ya me eliminó 1. Acepto, ya me eliminó 2. Y acepto, ya me eliminó 3. Aparte de esto, me debería eliminar también acá, ¿no? Como pueden observar. El código número 3, ¿no? Porque se está registrando también en la tabla resumen. ¿Cómo hacemos eso? Ahora sí es sumamente fácil, se podría decir esto. Vamos a copiar este de acá. Y lo vamos a copiar acá. Y lo pegamos a su costado, ¿ok? En este caso le vamos a poner número datos 2. ¿De qué tabla quiero eliminar? De la tabla resumen. ¿Cómo se llama la tabla resumen? Acá está, hoja 5. Y pongo por acá, hoja 5. Y ¿qué columna es? Vamos a ver. La columna, en este caso, la columna B. Lo tenemos ahí, la columna B. Vamos por acá. Y ponemos acá la columna B. Una vez que tengamos eso, ya tenemos contando lo que vendría a ser cuántos datos hay en esa tabla, ¿no? Ahora sí, nuevamente a esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá, ok, más abajo. Pero antes de eso, nosotros tenemos que ir a la tabla, o a la hoja, perdón, a la hoja resumen, ¿no? Porque nosotros estamos ejecutando este código desde estados. Vamos a ir a la hoja resumen de la siguiente manera. Le damos sheets, que vendría a ser hojas. Sheets, abro paréntesis, voy a acercar esto y por acá voy a poner resumen, ok, pongo resumen y lo seleccionamos. Bien, lo seleccionamos por ahí. Ahora sí, esto comienza, ¿en dónde comienza? Vamos a ver,
comienza la tabla resumen en la 5 también, ¿no? Ahí está. Los primeros datos están en la fila 5. 5, 6, 7 para abajo. Ponemos nuevamente esto. Y está bien 5 hasta número datos. Número datos 2. ¿Ok? Sí, la fila. Y que está ubicado en la columna 2, creo, si no me equivoco. Vamos a ver en qué columna está. Columna 1, columna 2. Entonces, esto está bien. Si es así, entonces que esto vaya eliminando. Y eso sería todo todo el botón, se podría decir, eliminar, ¿no? Vamos a guardar y vamos a ir probando esto, ¿ok? Por ejemplo, voy a eliminar todo esto. Voy a eliminar todo esto, ¿ok? Ahora sí, vamos a crear desde cero y le damos en calcular. Fíjense que tengo en la tabla resumen todos estos datos y tengo en la tabla estados las tres cuotas. Le damos en el botón la ventana eliminar y por acá voy a poner el código que vendría a ser el 3 y le doy en aceptar. ¿Desea continuar? Si le doy no, no sucede nada, fíjense. No sé nada, ¿no? Si le doy un clic acá nuevamente, código 3, le doy a aceptar y le damos en sí. Hago un clic, va eliminando, hago otro clic, va eliminando, hago otro clic y me sale un error por acá. Vamos a ver cuál es el error. Ah, acá falta un E, ¿no? Select. Ahora sí. Bien, vamos a guardar esto. Son errores muy simples en realidad. Y vamos a pasar a crear nuevamente esto, ¿ok? Ya, y estados también no hay nada. Calculamos nuevamente y ya tengo la tabla resumen y tengo la tabla estados. Vamos a ir al botón eliminar, hacemos un clic acá y le damos el código. En este caso quiero que vean, el código es 1. Ok, le pongo 1 y le doy en aceptar. ¿Desea continuar? Le damos sí y nuevamente acepto, 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 me va eliminando y acepto y me eliminó prácticamente todo. ¿Qué pasa si creamos dos? Una y dos. Como pueden observar, tengo dos resúmenes con diferentes códigos, ¿no? Tengo el código 3 y el código 2. Lo mismo me pasa acá en estados. Tengo una factura hasta acá y tengo otra factura hasta aquí. Bien, vamos a eliminar, por ejemplo, el 2. Le damos en estados y vamos a poner el código. ¿Ok? Vamos a poner el código. En este caso sería 2. Y fíjense que acá abajo va a eliminar. Acepto, le doy en sí, acepto, acepto, acepto y acepto. Ya me eliminó todo lo que es de la factura 2, ¿no? Y de esta manera se podría decir que ya está corriendo correctamente nuestro botón eliminar, ¿no? Si no pongo nada, acepto, no pasa nada, ¿no? Ahí está. Si no pongo nada, no pasa nada. Y si le damos en cancelar, lo mismo, ¿no? Entonces esto está corriendo correctamente. Bien, como pueden observar, el código es el siguiente. No sé qué tanto me hayan entendido. Espero que, bueno, que hayan captado la idea. Si no es así, como siempre les digo, tienen la opción de preguntar si tienen alguna duda. Bien, amigos, conmigo será hasta acá. Y espero las dudas, los comentarios, para poder responderles en el último video. Bien, conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.